Eu sei que vou te amar, por toda minha vida eu vou te amar, a cada despedida eu vou te amar, desesperadamente eu sei que vou te amar, e cada vez o meu será. Para ti dizer que eu sei que vou te amar por toda minha vida, eu sei que vou chorar a cada ausência tua, eu vou chorar, mas cada volta tu há de apagar o que esta ausência tua me causou. Eu sei que vou sofrer a eterna desventura de viver à espera de viver ao lado de... Yo soy Emma. Babali. Soy Alina. Me llamo Inés. Yo es que vengo de una familia muy tradicional. La verdad es que estas cosas pues me dan un poco de apuro. No sé qué hago aquí. Y mi madre, y mira que tengo hermanas, solo me da eso a mí. Que si me la mudas, que si no te juntes con chicos. Adiós, mamá. Mi marido es un buen hombre. Por las mañanas voy a hacer la compra. Viaja mucho por trabajo. Pues mira, no. Si al final le tiene razón. Se suelta mucho de casa. Y saco a pasear a Cuchi. ¿Quién es el más guapo del mundo? Hace 3 meses conocí a Pepe por internet. La verdad es que parecía un tío interesante. Llega muchos días tarde. No sé. A veces pienso mal. Pues como cualquier persona, tengo de todo. Don Marcelino me ha dicho que una buena cristiana no debe desconfiar de su marido. ¿Quién no querría ser? Pero hay cosas que no me cuadran. Yo creí que me podría sacar de aquella casa de locos. El caso es que mi marido tiene un amigo. A veces pienso que la única que me entiende es mi abuela. León. Está como una puta cabra. Y un día no estaba él y nos pusimos a charlar. A uno que sí le duele. Y una cosa llevó a la otra y... Ay, hoy en día los jóvenes. A ver, que yo tengo muy claro lo que quiero. Quiero formar una familia. Es que teníamos un feeling. Teníamos los mismos gustos, así que... Total. Un día decidimos quedar. Cada vez nos veíamos más. Me hacía sentir... ¡como una diosa! Si yo sé que mi marido es un buen hombre y todos los días pido por él, por mi familia, por nuestro matrimonio. Me acuerdo cuando era joven. Oh my god. Es que León es insaciable. ¡A trabajar! No como mi marido, que parece una alcachofa en la cama. Me hacía evadirme de aquella casa. Nos mandábamos fotos, me hacía reír. Pero es que León, te da unos besos por aquí, por el cuello. Y te mueve de una manera que es que León es el rey de la selva. Claro, lo hay, pero mucho, mucho. Algo pasó. No sé. No lo sé. Quizás son imaginaciones mías. Quizás me vio. Le llamo al móvil y no me lo coge. Y no le gusté. ¿Cuántas cosas hay? Le llamo a la oficina y tampoco. ¿Por qué no me llama? Yo pensaba que él me libraría de mi madre. ¿Qué hago yo ahora? Si es que no me lo quito de la cabeza. Hoy en día hay que ser joven de espíritu. ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Ha sido porque he estado mucho tiempo con él, porque le hablo demasiado, porque... Es que no me contestan las cosas ni nada. ¿Por qué no me llama? ¿Por qué? ¿Por qué no me llama? Bueno, chicas, creo que ya hemos avanzado bastante. El miércoles a la misma hora. Oye, Celes, vamos a tomar café. ¿Te vienes? No, gracias, me están esperando. Adiós. Bueno, adiós. Adiós. Hasta luego.
Luis, con su sombrero y con un trato tan cortés, que siendo yo una dama de exquisita educación y sin moral kantiana, no supe decir que no al descorchar el quinto Pinot Noir. Yo le decía, por favor, no te eches más, abierta la botella no se iba a tirar. Haciendo un gran esfuerzo me la tuve que pimplar. Tú empezaste a verme guapa, yo empecé a verte listo. Tus labios balbuceaban.